desgraciadamente, la impericia de algún amigo conductor, al parecer, hizo que la volqueta pierda estabilidad y ahí solamente se viró, dando gracias a Dios. Se ve que no hay daños, pérdidas humanas, un poco de daños materiales, tanto de la volqueta como de un cerramiento que, puesto ya en diálogo con el propietario del predio en el que se ha virado un cerramiento, pues hemos llegado al acuerdo de que se le va a reparar y con eso evitar cualquier situación que venga a afectar la propiedad privada en este caso. Por lo demás, pues es de lamentar que justamente en estas épocas de pandemia tengamos que soportar un accidente de estos. Todos saben que estamos caídos económicamente, la falta de trabajo, la falta de poder realizar la actividad diaria, porque nosotros también, valga la oportunidad para decir lo que vivimos del día a día, y es por eso que los compañeros han optado por salir a buscar unos viajes, que en esta ocasión, luego de obtener el salvoconducto correspondiente que ha sido autorizado por el Gobierno Nacional, en este caso han salido a hacer algunos viajes, y es de lamentar lo que sucedió esta mañana. ¿Ustedes, igual como compañeros, como dirigentes, así listos para dar el apoyo, ¿no? Bueno, es nuestra obligación como dirigentes y mucho más como compañeros, ya que se trata de una volqueta de la cooperativa Volqueta de Río Pastaza, pues aquí presentes para apoyarnos entre nosotros y lo que es más, como dirigente aquí a la cabeza. ¿Ustedes ya están laborando, no? Bueno, no podemos decir, sí, que estamos laborando, sí, algunas unidades poco a poco, visto de que, como vuelvo y repito, pues ha habido la posibilidad de obtener el salvoconducto que permite ejecutar alguna labor diaria.